olorosa a tabaco y a ron. En un cuarto de una cuartería llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Lario. Hoy quiero hacer una pequeña monólogo acerca de la canción nicaragüense Pobre la María, interpretada y escrita por Luis Enrique. Esta canción hace 20 años atrás, lo recuerdo muy bien, me llena de muchos sentimientos encontrados, porque al escucharla y entender que es una mujer que quiere salir del campo para llegar a la vida, una vida mejor, para encontrar una vida mejor en la ciudad, en la capital, sin embargo se encuentra con un panorama contrario totalmente a lo que ella se imaginaba. Me hace recordar cuando recién estaba estudiando en primer año, recibíamos, recuerdo, clases de matemáticas, y mi mamá, una mujer muy pobre, humilde, luchadora, no tenía en ese momento para poder solventar mis necesidades escolares. Recuerdo que nos hicieron una petición, los profesores, de que lleváramos el estuche geométrico. Eso lo compartió mi mamá. Y ella fue a buscar una pana, fue a un negocio, a una panadería, dieron el pan al fiado y ella comenzó a recorrer las calles de la ciudad de León ofreciendo el pan. Yo iba con ella y comenzó a caminar y lamentablemente no pudimos vender mucho. No se vendió el pan, no tenía clientes, era nueva y no encontró la manera de vender ese producto. Lo que logró vender no era suficiente para poder comprar el estuche geométrico. En una cancha que está cerca del río Chiquito, allá bajando la bajada de Guadalupe, en esa cancha estaban jugando los muchachos universitarios. La mamá le llegó a ofrecer pan y uno de ellos le dijo que él tenía el estuche, pero se lo cambiaba por el pan que ya andaba en la pana. Para mi sorpresa, y algo que hasta el día de hoy impacta, bueno, mamá accedió y le dio toda la pana de pan para el estuche geométrico. Y ese sacrificio que mi mamá hizo, estoy entendiendo en esta canción nicaragüense que es el mismo sacrificio que hace esta María por llevar a sus hijos a un lugar, aunque desconocido, pero que entiende que pueden encontrar una mejor vida, un mejor futuro para los hijos de ellos. Lamentablemente, la vida es muy dura. Es muy dura y no todo lo que planeamos se cumple. Puedo ver en esta canción a mi mamá esforzándose y entregándose para poder solventar una necesidad de uno de sus hijos. Me llena de melancolía solo recordarlo. Y es por esa razón que trato cada día de poder agradecerle semejante sacrificio. Muchas gracias y espero que este pequeño monólogo le haya servido para las necesidades que se piden, ¿verdad? Que cumplieran con los requisitos. Me llenó de mucha alegría reflexionar un poco en esta canción y acordarme de mi infancia. Muchas gracias. Bendiciones. Era lo mejor para salir.